días, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Qué gusto en esta mañana encontrarnos nuevamente por la gracia de Dios y sobre todo les cuento que hoy vamos a estar hablando un tema también muy interesante con la grata presencia del licenciado Ariel Duarte, que nos va a estar hablando sobre la resolución 8/2022 de abogacía. El licenciado es profesional contable egresado en la promoción 2015 de la UTCD, filial de Ibicuí. Contador de varias empresas, es disertante en capacitaciones y talleres, es socio y disertante en CEDAT y asociados. Bienvenido, licenciado Ariel, qué gusto tenerte nuevamente hoy con nosotros. Buenos días, licenciado. Y muchísimas gracias de nuevo por la confianza. Nos estamos viendo, espero que nos veamos más de seguido, como siempre. ¿Verdad que sí, licenciado? Así mismo. Justamente estábamos conversando antes de iniciar, ¿verdad? Que me puso muy contenta saber que hoy estaríamos nuevamente con el licenciado, porque fue un éxito la vez pasada la capacitación que tuvimos contigo. Muchas preguntas, enseñas demasiado bien, da gusto escucharte. Así que bueno, muchas gracias por estar nuevamente hoy aquí también. ¿Y qué te parece si les pedimos a la gente que nos cuente un poquitito desde dónde nos están viendo? Queremos saber también, conocer un poquitito desde qué lugar del país nos están viendo, se están conectando. Así que también para poder saludar a sus queridas ciudades. Y por supuesto, como en cada encuentro, tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que ya vamos viendo aquí en pantalla. Entonces, vayan participando también, vayan invitando a los colegas que también quieran capacitarse y puedan en este momento. Y los que no puedan hacerlo en vivo, como saben, todo queda grabado en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Así que los que no pudieron conectarse en vivo van a poder realizarlo también más tarde cuando dispongan de mayor tiempito. Bueno, licenciado Ariel, empezamos nosotros con nuestras preguntitas. ¿Te parece bien? Sí, hoy que nos trae este tema que salió recién, la resolución de abogacía del Tesoro. A muchos les parecerá algo nuevo, pero vamos a ir explicando cómo viene la mano y qué viene, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros, tanto los contadores, asesores o las personas involucradas en este tema? Excelente, licenciado. Qué bueno, para aquellos que todavía no conocen, entonces un tema nuevo. Da gusto cuando alguien ya sí que está bien adentrado en el tema nos puede explicar un poquitito mejor, ¿verdad? Queremos saber de qué se trata la comunicación de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales. ¿Podría explicarnos, por favor, licenciado? Sí, y esto es algo, bueno, no es contable ni tributario, ¿verdad? Pero como sabe usted, los contadores a veces tenemos que hacer de todo un poco, sí. A veces de escribano, abogado, aparte administrativa. Esto es algo que nació, es un requerimiento de abogacía del Tesoro, pero no fue porque otras instituciones le obligaron a la abogacía a tomar este proceso, ¿verdad? Esto nació en el 2019 estamos hablando, con la ley 6449. Ahora, ¿por qué nació esa ley? Por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es conocido como la GAFI, ¿verdad? Es un grupo en el cual Paraguay también es parte, ¿verdad? Entonces, esta organización les dio algunas directrices que tenían que cumplir. Principalmente les decían, bueno, los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas y otras estructuras para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la venta de armas y todo eso. Entonces se tenía que tomar algunas medidas. La primera medida que me acuerdo fue el tema de las SA, que tenían que convertir sus acciones de portador a nominativas. Esto salió en la ley del 2017. Después parece que querían ir más allá y con la ley 6449 no solamente las SA estaban obligados a realizar cierto tipo de comunicación en abogacía, automáticamente ya estaban obligadas también la SRL y las entidades sin fines de lucro. Y cuando hablamos de entidades sin fines de
lucro. Ya hablamos de muchas organizaciones, tenemos iglesias, tenemos cooperativas, asociaciones, ONG. Entonces, prácticamente ya metieron todos en la misma bolsa para que realicen esta comunicación y así ellos determinar quiénes controlan estas estructuras o estas personas jurídicas, quiénes están detrás de esa cooperativa, quiénes manejan esa iglesia o esa asociación de ONG que en algunos casos y no en todos los casos a veces es utilizado para el lavado de activos. Hay que reconocer, saltan a veces algunos casos que algunos ONG son utilizados para, qué sé yo, lavado de dinero. Entonces, prácticamente con esta ley les obliga a todos a realizar esta comunicación. No es porque al realizar ellos ya están exentos, solamente que se tiene ya un registro de quiénes son los dueños o quiénes están detrás de estas organizaciones. Y para eso se creó. Después, en el 2020, se dio el decreto reglamentario, que fue la 3241, en donde ya nos decían los plazos que teníamos que cumplir y obviamente las sanciones y multas que teníamos que pagar si incumplíamos con esta ley, licenciada. Excelente, licenciado. Qué bueno saber entonces realmente cuál es el fin de esta resolución, ¿verdad? Que muchos están conociendo hoy por primera vez. ¿Y cómo es? Sí, y sí. Ampliando, sí, claro. Ampliando. Como esto no es nuevo, muchos me preguntan, ¿y por qué ahora sale esta resolución? ¿Verdad? ¿Qué nos afecta? Bueno, en ese entonces salió una resolución del 01 del 2020, creo que era, en donde excluía a cierto tipo de entidades sin fines de lucro. Teníamos como junta de saneamiento, junta de comisiones, como 6 entidades o organizaciones que estaban excluidos. Fueron excluidos por el periodo 2020, fueron excluidos por el periodo 2021 y hoy estamos en septiembre del 2022 y ya fueron incluidos, ya, o sea, ya también tienen esa obligación. Entonces, para hacer nomás un poco de historia, no es que es algo nuevo, esto ya salió desde el 2020, solamente que para esa clase de entidad sin fines de lucro ahora va a ser tipo su primera vez para realizar esta comunicación. Excelente y muy válida entonces esta aclaración que dio el licenciado. Es una resolución que ya estaba, pero para este tipo de entidad entonces sí se está aplicando por primera vez. Perfecto. Sí, se va a aplicar ahora por primera vez. Excelente, licenciado. Gracias también por la aclaración. ¿Y cómo es la comunicación o el proceso? ¿Cómo se debe realizar? Bueno, y el proceso es todo por suerte online. El sistema de abogacía nos permite hacer todo este proceso, no tenemos que ir por mesa de entrada ni nada de eso, todo es online. Ahora, para hacerlo online, el primer paso tenemos que tener nuestro usuario de abogacía del tesoro, eso tenemos que entrar en la página de abogacía, obtener nuestro usuario, que es como el usuario del Marangatú, para los que manejan Marangatú. Ahora, acá hay una diferencia nomás. El usuario es para la persona física, no es para la sociedad o la asociación o para el comité. Es para la persona física. Y con ese usuario se puede realizar todas las comunicaciones, inscripciones, todo lo que se puede en Abogacía del Tesoro de varias empresas o de varias organizaciones. Bueno, tiene su lado bueno, en donde yo con mi usuario puedo hacer de varias empresas la comunicación, porque todo va a ser por sistema. Ahora, ¿cuál sería su lado malo? Como yo tengo solamente ese usuario para mí, si yo por algún motivo, no sé, me mudo del país, pierdo mi contraseña, o quien no quiera me muera, toda esa historial o todo ese historial de esas empresas se van conmigo, se pierden conmigo. Las constancias, las comunicaciones, podemos también constancia de asamblea, todo lo que ustedes se imaginan se va conmigo. ¿Y cómo eso se recupera? Generalmente cuando se hace una comunicación se debe de imprimir o guardar en copia PDF. Si no se hace este proceso,
Hay que ir en abogacía, se tiene que tocar puertas, se tiene que enviar correos y a veces eso tarda mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Todo es por página web. Lo único que tenemos que tener es el usuario, que por suerte nos dan al otro día una vez que completamos todo lo que pide el sistema. Enviamos nuestra cédula, nuestro correo y al otro día o en 2 días ya nos envían un correo con nuestra contraseña y usuario ya licenciado. Excelente, qué bueno. Entonces es bastante rápido, licenciado, ¿verdad? Qué genial. Sí, la obtención de la contraseña, sí. Ahora, la comunicación también puede ser rápida dependiendo si uno tiene los conocimientos adecuados para realizar. Excelente, y qué importante es eso, ¿verdad? Tener los conocimientos adecuados para que uno pueda realizarlo de la manera correcta. Y justamente Así quería es. saber también, licenciado, ¿se puede realizar esta comunicación sin estar inscrito en la abogacía o cuál es el trámite que se debe realizar? Y siempre existe esa consulta porque nosotros, la mayoría de los contadores o los que manejan la parte societaria dentro de una empresa, siempre se sabe que una sociedad, ya sea SA o SRL, sí o sí tiene que estar inscrito en Abogacía del Tesoro. Esa es la primera regla que te dicen. Después ya viene el tema de la comunicación de la estructura jurídica y beneficiario final. Obviamente el primer paso es tener el RUB, ¿verdad? Tener el RUB, después inscribir en abogacía y después realizar este proceso. ¿Qué pasa con las entidades sin fines de lucro? Ellos no están obligados a estar inscritos en abogacía. O sea, por reglamento de abogacía, ellos no están obligados. Algunas entidades sin fines de lucro sí se inscriben en abogacía del Tesoro cuando van a recibir ayuda del Estado. Generalmente en el presupuesto general de la Nación les dice a tanto a la municipalidad, gobernación y demás cuestiones que cuando vayan a dar alguna ayuda a esa entidad sin fines de lucro, les pida estar inscrito en abogacía, que es válido. Y ellos pueden hacer, si es del interior del país, se hace a través de las gobernaciones. Si es acá de capital, se hace a través del sistema vía web. Ahora, si vos no vas a recibir ninguna ayuda o no te obligan, bueno, estar inscrito no es obligatorio. Ahora, ¿se puede realizar la comunicación de estructura jurídica? Sí, eso sí es obligatorio y no es necesario estar inscrito. ¿Vos podés estar inscrito o no? Ahora, tu obligación principal es realizar de igual manera la comunicación de estructura jurídica y beneficiario final. ¿Por qué decimos dos? Porque son dos comunicaciones que hay que hacer. Excelente, licenciado. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar inscrito, pero la comunicación sí es obligatoria. Es obligatoria, así mismo. Perfecto, muy bien. ¿Y quiénes son los sujetos obligados para realizar el proceso? Y bueno, en un principio, como antes de esta resolución, estaban obligados las SA, SRL, las organizaciones de capacidad pública, de bienestar, de capacidad restringida, iglesia, cooperativa, todos los sujetos primero señalados en el Código Civil. Y después, lo que sacó esta resolución del 1 del 2020 eran que seis sujetos lo que iban a estar exceptuados: juntas de saneamiento, juntas o comisiones vecinales, sindicatos, asociaciones de empleados, cooperadoras escolares y comisiones de productores agrícolas. O sea, toditos tenían que hacer asociación de, no sé, asociación de, ¿cómo es? Víctimas de Ecuador Año, preguntan, ¿verdad? Sí, ellos igual tenían que haberse hecho la comunicación en su debido tiempo. Solamente estos seis no debían hacer. Hoy en día, toditos los que tengan prácticamente RUB 8000, ¿verdad? Porque el RUB 8000 es el que identifica generalmente a las personas jurídicas. Cuando vos tenés RUB de cédula de identidad, sos persona física. Entonces, hoy en día, toditos tienen que hacer esto: junta de saneamiento, comisiones, SA, SRL. Prácticamente hay muy pocos exceptuados, licenciado. Excelente, justamente acá estoy viendo ya varias preguntitas de la querida audiencia que estamos ahí realizando, licenciado. Y cuando hablaste justamente de que hay algunos que están exceptuados, ¿podría comentarnos cuáles, por ejemplo, pueden ser los exceptuados de realizar este proceso?
Y prácticamente ya por lógica es el descarte, ¿verdad? Primero la persona física, porque obviamente la persona física no van a tener que realizar este proceso. Yo puedo tener una empresa grande, ser contribuyente, ir en general, estar facturando 8 mil, 9 mil millones al Estado o a quien sea. Y a mí esta ley no me obliga a realizar este proceso. Y me preguntarán, ¿y por qué? Y porque yo soy persona física, ellos saben quién es el dueño del negocio. Lo que acá se quiere determinar es quién está atrás de esa empresa, quién maneja los hilos, quién es el que corta el pastel, como se dice, ¿verdad? Y cuando yo soy persona física, no es necesario porque saben luego por mi RUC. También hay dos entes que reglamentariamente no están citados, ¿verdad? Pero según Roger, que es el capo de abogacía, el que maneja todo. Los condominios, por un lado. Los condominios no están obligados porque son unión de personas nomás, ¿verdad? No son personas jurídicas, ¿verdad? Y también los consorcios, dice. Los consorcios tampoco están obligados porque no es una persona jurídica. Ahora, si el consorcio está conformado por empresas, que generalmente pasa eso, que una empresa se une con otra empresa o con varias empresas para crear un consorcio. Cada empresa ya seguramente hizo su tarea de realizar esta comunicación de estructura jurídica y beneficiarios finales por dicha empresa. Entonces, en teoría ya no es necesario. Ahora, como esto no está escrito en ninguna parte, muchos de los bancos principalmente y oficiales bancarios igual piden. Inscribime, necesito la constancia de tu condominio o de los consorcios, porque ellos ya tiran todo en una bolsa. Pero siempre es bueno tratar de explicarle que estos no están dentro de la ley, ¿verdad? Porque hay que leer la ley para ver quiénes son los sujetos obligados y estas tres personas o tres contribuyentes que cité recién no se encuentran como sujetos obligados, que prácticamente ya no son nada. Después el resto, que ustedes me digan, no sé. Tengo sindicato de empleados de Yacinetá. Son sujetos obligados ya, hoy en día. Excelente, licenciado. Entonces, realmente, bueno, a estar atento, por favor, porque prácticamente la mayoría sí ya está obligada entonces a realizar justamente esta comunicación. Son sujetos obligados, muy pocos son los exceptuados. Licenciado, para darte un poquitito de tiempo, si quieres tomar agua por lo menos, voy a aprovechar para saludarle a nuestra querida audiencia que veo que tenemos una súper convocatoria. Muchísima gente está conectada, así que vamos a ver un poco desde dónde nos están viendo para poder saludarles. Aquí dice, nos están viendo desde Asunción, desde Benjamín Aceval, desde Carmen del Paraná, desde San Juan Bautista Misiones, desde Pilar. Justamente recién estuve hablando con una persona que tiene una invitación para la famosa fiesta hawaiana de Pilar, que es tan linda. Ya tuve la gracia y la bendición de poder asistir a varias de ellas. Realmente hermosa esa ciudad. Dios mío, amo Pilar. Así que bueno, qué gusto que estén también. ¿Conocés Yo también vos, capaz también voy licenciado? allá, o ¿Sí? sea, tengo también mu muchos amigos en Pilar, conocidos también, y ¡Ay, qué capaz entonces gusto! aproveche también ¡Qué y me lindo! vaya de paseo. Me encanta, me encanta. Qué gusto que nos estén viendo también desde allí. Mandamos cariño a toda esta ciudad que ya mencioné. Sigo saludando entonces. También nos ven desde Hernandarias, qué gusto, desde Encarnación, qué maravilla, de Santa Rita, desde Ciudad del Este, desde Juan León Mallorquín, desde San Bernardino, desde Campo Ceval Chaco, desde Concepción, desde Luque, desde Curuguaty Canindeyú, desde Colonia Noilan, desde Fernando de la Mora, desde Caaguazú, desde Mingaguazú y desde Upacaraí. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! Gracias a todos por estar allí del otro lado conectándose. Gracias por participar. Gracias por estar enviando sus preguntitas. Gracias por conectarse. ¡Qué lindo que podamos llegar a tantos lugares! Gracias a todas estas herramientas que nos facilitan realmente hoy en día el Internet. Quiero aprovechar, por ahí si es que hay algunos jóvenes que nos están viendo, que están estudiando o que ya se recibieron hace poquito nomás y quieren tener una oportunidad también para insertarse al campo laboral, esta es su oportunidad. Atención estudiantes, desde nuestra política de responsabilidad empresarial apostamos al crecimiento profesional de los jóvenes del Paraguay
Y por el mes de la juventud, StarSoft te da la posibilidad de contar con tu primer sistema contable. Aprovecha la oportunidad de tener tu sistema Expert Web 360 a tan solo, escuchen bien, 150 mil guaraníes mensuales. Esta inversión promocional está orientada a estudiantes y recién egresados. Para más información pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. También pueden solicitar una demo gratuita en la web www.expert.com.pi/estudiantes. Y para aquellos que ya están en el ejercicio de la profesión, por supuesto, también les tenemos un mimo, algo también que queremos ofrecerles, que es el Expert Evolution. Además de brindarles los informes propios de la contabilidad, emite y garantiza resultados precisos de tesorería. Expert Evolution 2023 representa una nueva era en herramientas tecnológicas y financieras para el contador. Gracias a la confianza de todos sus usuarios, desde hace más de 19 años, es el sistema más elegido por los profesionales contables de Paraguay. ¿Y por qué? Porque obviamente brinda soluciones a todo aquello que necesita el profesional contable para poder agilizar su trabajo, optimizar su tiempo, optimizar recursos, economizar un poco también en todo lo que es la parte de gestiones. Entonces recuerden que el Expert Evolution es para ustedes, contadores que ya están en el ejercicio de la profesión. Algunos de sus módulos son contabilidad, módulo bancario, fondo fijo, estado de cuenta de proveedores. Si ya cuentan con un sistema Expert, soliciten la nueva versión en la web www.starsoft.com.pi/2023. Y también pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 2, para que puedan entonces también pasar a esta nueva versión 2023 del Expert Evolution. Entonces, qué gusto. Tenemos para los estudiantes, tenemos para los jóvenes recién egresados y tenemos para aquellos que ya están en esta noble profesión hace tiempo, estos queridos contadores que hacen que realmente las empresas tengan un mejor asesoramiento, una vida útil y puedan proyectarse para crecer también ustedes personalmente y profesionalmente. De eso es también lo que queremos hacer aquí desde la empresa StarSoft. Ayudarle al profesional contable a solucionar todo aquello que, digamos, amerita para el ejercicio de la profesión. Entonces, recuerden que para eso estamos aquí nosotros, para ayudarles. Seguimos nosotros con nuestro tema, licenciado, sobre la resolución 8/2022 de la abogacía. ¿Quiénes pueden encargarse de realizar este trabajo de comunicación? Bueno, muy buena consulta, ¿verdad, licenciada? Porque, como dije, esto no es algo contable ni tributario. Es algo administrativo, podemos llamarle, ¿verdad? En la SA es algo societario. Entonces, cualquier persona que primero, obviamente, tenga el usuario y tenga la capacidad para completar de manera correcta lo que le va a pedir el sistema, ¿verdad? Puede ser un contador, puede ser el escribano, un abogado, el administrador de la propia empresa o alguno de los integrantes de esa entidad sin fines de lucro que capaz nos está viendo, está aprendiendo algo, va a haber alguna capacitación más y se siente con el suficiente conocimiento para hacer este trabajo. Ahora, hay que entender que el trabajo es un poco también delicado porque esta no es cumplir nomás. Yo, en mi experiencia, desde el 2020, que estábamos realizando los procedimientos, yo en el 2020 hice mucho, en este 2021 volví a hacer y revisé trabajo de otras personas que hicieron y algunos enviaron cualquier cosa solamente para cumplir con los plazos, para no tener alguna sanción. Entonces, nosotros nos podemos estar perjudicándonos a nosotros mismos como también a la entidad, ya sea sociedad o entidad sin fines de lucro, que nosotros o queremos demasiado cobrarla o demasiado queremos llegar a tiempo para no pagar la multa y cualquier cosa enviamos, ¿verdad? El trabajo en sí, si tenemos todos los datos a mano,
te va a llevar máximo 20 a 30 minutos. O sea, no es el trabajo lo que se tiene que cobrar, es la sabiduría, el conocimiento, la experiencia. Porque yo, capaz, ahora, una hora que le estoy acá sentado enseñándole, yo eso no lo aprendí en una hora, casi lo aprendí en 2 años con toda la experiencia, me equivoqué, cometí errores. Entonces, cualquiera puede hacer el trabajo. Ahora, lo tiene que hacer una persona que sepa lo que va a hacer y tenga la capacidad suficiente, licenciada. Muy bien, licenciado, genial. ¿Y cuáles son los plazos que se tienen justamente que cumplir para realizar estos procesos? Bueno, cuando salió la ley, que fue en el 2019 y después fue reglamentado por el decreto, nos dieron un plazo, eso fue en el 2020, que tenía que, de acuerdo al calendario del RU, o sea, primero del 1 al 3, vencían primero, después del 4 y así sucesivamente. Eso fue para los que primera vez teníamos que hacerse. Después nos dijeron, una vez que vence este plazo y si alguna sociedad o entidad sin fines de lucro vuelve a constituirse, entonces desde esa constitución tiene 45 días hábiles para realizar esta comunicación. Si no lo realiza en esos 45 días hábiles, va a tener las sanciones que dicta la ley. Y si por ahí tiene alguna modificación, ¿qué significa modificación? En la estructura y en el beneficiario final, que son dos partes, nosotros vamos a colocar quiénes son los socios o asociados o miembros, quiénes son la parte directiva, o sea, quién es el presidente y todo eso, y quién es el beneficiario final. Si vos en abril de este año, por ejemplo, cambiaste de presidente, tenías 15 días nomás para realizar esa comunicación. Si uno de tus socios salió, tenías 15 días nomás para realizar la comunicación. Si alguien de tus asociados, porque en la entidad sin fines de lucro lo que se tienen son asociados, no se tienen socios, entonces tenés que también haber hecho esa comunicación y no haber superado 15 días. Eso era para todos en general. Y si no tenías ningún cambio, nadie salió, nadie ingresó, no se cambió al presidente. Igual cada año tenés que hacer una actualización que vence el 31 de julio. Igual, si tenés o no cambios, tenés que hacer ese proceso. Ese es para los anteriores. Con esta nueva resolución que salió ahora, que es la resolución 8, que afecta a la Junta de Saneamiento, Comisiones Vecinales, Comité de Productores Agrícolas, les dice lo siguiente. Desde que sale esta resolución, que fue como hace 4 o 5 días, ustedes tienen hasta el 31 de diciembre del 2022 para realizar este proceso. 31 de diciembre del 2022. Si no se realiza este proceso, pueden ser pasibles de multas o sanciones. Ahora, si es que desde ahora ustedes desean constituir una nueva desean, no sé, fundar o crear una comisión vecinal o un sindicato de empleados, qué sé yo, tienen 45 días una vez que están los papeles para realizar esta comunicación. O sea, los que ya estaban constituidos hasta el 31 de diciembre del 2022. Los nuevos constituidos tienen 45 días hábiles para realizar este proceso. Y si por ahí vamos a suponer que tu junta de saneamiento vos ahora mismo hace esta comunicación y después, o sea, llega el 23 de diciembre y el presidente dice, mira, yo quiero ya salir, ya no quiero más ser presidente de ustedes, generalmente se hace una asamblea, se cambia al presidente, automáticamente se tiene que volver a realizar esa comunicación y se tiene tiempo solamente 15 días otra vez. Así que eso es el plazo para los nuevos. Son 31 de diciembre para los que ya están, 45 días para los que ahora se van a formar y cualquier cambio que tenga esa asociación o entidad sin fines de lucros tienen 15 días para realizar esta comunicación. Y desde el próximo año ya va el tema de
si tienen algún cambio, 15 días. Si no tienen ningún cambio el 31 de julio o hasta el 31 de julio, tienen tiempo para hacer una actualización. Como el tema del RUC. El RUC nos pide cada un año actualizar. Y es lo mismo, cada un año hay que actualizar, si es que no se tuvo algún cambio. Muy bien, licenciado, excelente. Entonces aquí ya tenemos los plazos también para que estén súper atentos, por favor, y no incurrir en aquellos, digamos, contratiempos que no nos gustaría tener, como las multas y otros, ¿verdad? Sí. Entonces, excelente conocer y manejar un poquitito bien los tiempos. ¿Y cuáles son las sanciones o multas que pueden tener si no se realiza este proceso? Y esta es la parte más importante, ¿verdad? Porque hasta acá vamos a hablar de dinero, lo que a todo el mundo no le gusta. Primero vamos a hablar de las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas son, por ejemplo, que cuando esa entidad sin fines de lucro quiera abrir una cuenta bancaria, lo primero que le van a pedir, necesito tu comunicación de estructura jurídica y beneficiarios finales. Si vos no me envías, no te puedo habilitar tu cuenta o te voy a cerrar tu cuenta si es que ya tenés. O cuando quieras realizar algún préstamo de alguna entidad bancaria o quieras hacer algo con el Estado, lo primero que te van a pedir es, ¿dónde está tu comunicación de estructura jurídica y beneficiario final? Entonces, prácticamente vos con los bancos no vas a poder estar trabajando. Esa es la sanción administrativa. Y la sanción pecuniaria, o sea, el tema del dinero, la plata. La ley habla de que mínimamente la multa mínima es de 50 jornales y la máxima es 500 jornales, que es una barbaridad, ya casi 50 millones. La mínima 50 jornales, estamos hablando de 4.904.000 guaraníes con el actual jornal, ¿verdad? 4 millones, imagínense 4.904.000. De hecho, que algunos dicen que son 100 jornales directos y 100 jornales son 9.808.900 guaraníes. Imagínate eso, cobrarle a una comisión vecinal que en la mayoría de los casos las comisiones vecinales son creadas para recibir ayuda, para recibir fondos. Y vos le quieras quitar 9.800.000 es mucha plata. Por eso, hoy en día, esa clase de entidades sin fines de lucro van a tener a alguien capacitado o contratar a alguien, como dije, puede ser contador, alguien abogado, qué sé yo, que entienda el tema y que les ayude en este tema y les vaya asesorando para no incurrir en esta sanción. Además, no es solamente no cumplir con el plazo. Ustedes pueden, por ejemplo, contratar a alguien que no entiende muy bien del tema y envía cualquier cosa. También abogacía dice que va a sancionar cuando encuentre datos adulterados, erróneos o que se envió de manera a realizar un documento con contenido no auténtico. Automáticamente falsificación de datos, ellos lo llaman. Ahí uno puede demostrar que fue por desconocimiento, ¿verdad? Me equivoqué porque no conocía, no sabía y lo hice. Uno puede eso argumentar, pero no sabemos cómo ellos tomen a la hora de la verdad eso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los datos que uno envía. Ahora, la multa mínima es pecuniariamente 9.800.000, mucha plata, que te pueden rebajar el 50%, que es 4.904.000 guaraníes, licenciada. Muy bien, excelente. Entonces, estar atentos con estos plazos para no incurrir en estas multas que nos da gusto pagar, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son los documentos necesarios que se necesitan, valga la redundancia, para alzar en el sistema? Y eso es muy interesante porque depende mucho de qué clase de entidad sea licenciada, ¿verdad? Una SA, por ejemplo, una SA alza directamente su estatuto. ¿Por qué? Porque tiene su estatuto. Una SRL alza su estatuto. Una SA también puede alzar tu acta de asamblea de constitución, donde se constituye. Ahora, hay otra clase de asociaciones que, aparte de tener estatuto, tienen también otro tipo de reconocimiento. Voy a poner un ejemplo, la cooperativa. La cooperativa, aparte de tener su
su estatuto, por así decirlo, tiene el reconocimiento de la INCOP. Entonces ellos piden el reconocimiento de la INCOP. Ejemplo, la iglesia. La iglesia tiene que estar reconocido, por ejemplo, por el MEC. Y por el episcopado, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, siempre va a depender de qué clase de asociación. Un comité, me van a decir, su acta de constitución y su reconocimiento en, ¿cómo es?, en la municipalidad. Eso, por ejemplo, se necesita para alzar un comité. Se necesita su acta de reconocimiento y el reconocimiento en la municipalidad. Junta de saneamiento. Generalmente la Junta de Saneamiento tiene su estatuto y también alguna resolución dada por la CERCO que maneja SENASA, si no estoy mal. Entonces, de acuerdo a cada institución, se anexan los documentos que le dieron origen a esta asociación o entidad sin fines de lucro. Fundaciones. Las fundaciones son creadas por decreto. Ejemplo, vamos a suponer, vamos a dar un acá, Teletón. Teletón es una fundación, tiene su decreto, y ese decreto, aparte de su estatuto, se tiene que alzar. Porque el sistema pide generalmente dos obligatorios, o sea, dos documentos obligatorios y una opcional, que sería la asamblea, si es que las empresas realizan asamblea, licenciada. Muy bien, perfecto, perfecto. Licenciado, ¿y quiénes pueden ser beneficiarios finales por cada tipo de empresa? Si puedes comentarnos un poquitito también. Sí, esta es la pregunta más recurrente, de verdad, porque al hablar de beneficiarios finales, nosotros vamos a decir quién es el que se beneficia, ¿verdad?, con esto. Si vamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, bomberos voluntarios. ¿Quién es el que se beneficia a los bomberos voluntarios? Generalmente nosotros, ¿verdad?, la ciudadanía, podríamos decir, ¿verdad? Pero en realidad, al decir beneficiario final, la ley lo que quiere es identificar quién es el que tiene tipo poder, manda, o quién es el que puede disponer de esos activos de esa empresa o de esa entidad sin fines de lucro. Vamos a suponer, el capitán de bomberos. El capitán de bomberos es el que puede, por ejemplo, agarrar un camión de bomberos y llevar a su casa sin permiso. ¿Por qué? Porque ¿quién es él? Es el capitán del bombero, tiene autoridad dentro del cuerpo de bomberos. Entonces, ese es un beneficiario final. Generalmente en las sociedades es más fácil, porque en la sociedad los beneficiarios finales generalmente son los socios, que tienen un mayor porcentaje de las acciones, y en la sociedad es la misma cosa, tanto de SASRL. Pero en una entidad sin fines de lucro es un poco más difícil determinar quién es el beneficiario final. Generalmente siempre es el presidente o el representante legal, porque es el que maneja y el que puede, por ejemplo, disponer de los activos de esa empresa sin pedir autorización a nadie, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, le agregan también al contador o al tesorero. Bueno, el tesorero puede ser beneficiario final si él puede, por ejemplo, desviar plata de la cuenta personal a su cuenta, no sé, al extranjero, sin pedir autorización a nadie. O sea, el tesorero está encargado del banco y él tiene la clave y puede disponer del dinero como a él se le antoje. Obviamente después tiene que responder ante la sociedad o ante la asociación, ¿verdad? Pero él tiene ese poder de disponer de esa plata. Entonces, ese también es beneficiario final. Lo que quieren ellos con esta ley llegar siempre es quién tiene el control dentro de esa asociación, entidad sin fines de lucro, sociedad, lo que sea. ¿Quién es el que maneja, el que corta los hilos? Algunos, por ejemplo, en la iglesia, ¿quién es beneficiario final? Y todos dicen, bueno, los que van, los que tienen milagro, ¿verdad? Bueno, no. La iglesia, por ejemplo, hay quienes manejan dentro, tienen una estructura la iglesia, puede ser el obispo, puede ser alguien representante, igual la cooperativa. La cooperativa, los beneficiarios finales no son los socios. Los socios ahí son partes. Los que parten la torta o quien maneja es
por ejemplo, la parte administrativa, la comisión directiva. Entonces, cada empresa va a decir quién es su beneficiario final, quién es el que manda en la empresa. Y eso ya va a depender de cada uno. En la SA y en la SRL hay luego ciertas cosas que hay que cumplir, ¿verdad? Porque hay que leer la ley sí o sí, porque hay cinco opciones para ser beneficiario final. O sea, cinco reglamentos. Opción A, opción B, opción C, opción D y opción E. La opción A y el B es solamente para las sociedades y SA y SRL. Mientras las demás opciones, tenemos la C, la D y la E, son para las entidades sin fines de lucro. Y siempre va a depender de nosotros o del que complete el sistema determinar quién es el beneficiario final. Ahora, ¿cómo él va a determinar quién es el beneficiario final? Para eso tiene que leer la ley, tiene que saber qué pide la ley y de acuerdo a eso completar de manera correcta su planilla licencial. Perfecto, licenciado, genial. Y ahora sí queremos también aprovechar para ir a las preguntitas de la querida audiencia que veo que nos están bombardeando con todo porque hay muchas ganas de saber muchas cosas, muchos temas puntuales y eso a mí me encanta. Cuando veo que participan es lo más lindo porque veo que hay ese interés realmente en aprender, en conocer más y por supuesto para poder realizar bien justamente todos los trámites que se tienen que hacer, ¿verdad? Cuanto más uno sepa es mucho mejor, así que me encanta que estén participando. Antes de ir entonces ya a las preguntitas, la querida audiencia, si te damos un poquitito de tiempo, licenciado, que nos dejamos descansar casi. Entonces, quiero aprovechar para comentarle un poquitito sobre este sistema SIGA Corporativo. El SIGA Corporativo es un sistema integrado de gestión administrativa. Es un sistema íntegramente relacionado con la operativa de su empresa. Facilita la toma de decisiones, integra todos sus departamentos, simplifica su trabajo y elabora informes precisos en tiempo real. También quiero comentarles qué módulos, por ejemplo, tiene. Tiene el módulo de contabilidad, el módulo de facturación y stock, el módulo de recursos humanos y el módulo inmobiliario. Adaptado todo esto a la facturación electrónica. Aseguren el éxito de su empresa implementando el SIGA Corporativo. Para más información, pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. ¿Y en qué sentido realmente es tan importante este sistema SIGA Corporativo? Yo me pongo a pensar, si el contador tiene que estar realizando, Dios mío, un montón de trabajo para IPS, para el Ministerio del Trabajo, las planillas que se tienen que presentar, ¿qué mejor que tener un sistema que ya tenga todas estas opciones? Entonces se puede instalar en los clientes este sistema SIGA Corporativo. Usted automáticamente va a poder importar esos datos y ya tienen todo cargado allí: la parte de facturación, la parte de control de inventario, stock y, por supuesto, ya como le dije, adaptado también a la facturación electrónica. Quiero también aprovechar para todos aquellos que están conectados que volvemos a encontrarnos en vivo presencial. Para eso les invito justamente al curso que vamos a estar realizando el próximo martes, cinco, perdón, miércoles 5 de octubre a las 14 horas en el Centro de Entrenamiento Starsoft, en el edificio del productor, piso 12, Independencia Nacional 811. El acceso es libre y gratuito, previo agendamiento en la web www.starsoft.com.pi/cursos. Son cupos limitados, así que por favor vayan anotándose todos aquellos que quieran participar. Este curso vamos a estar hablando sobre la RG90 en tu sistema Starsoft, donde tendremos la visita de la contadora pública Viviana Sanabria. Ahí ya la están viendo en pantalla. Ella va a ser la disertante entonces del curso presencial aquí en el Centro de Entrenamiento Starsoft, edificio del productor, piso 12. Inscríbanse, por favor, que va a estar buenísimo y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo, disfrutar de una linda tarde aprendiendo mucho a partir de las 14 horas y después un rico coffee break también para celebrar este reencuentro entre todos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, por este espacio. Y ahora vamos a las siguientes preguntitas que tenemos aquí de nuestra querida audiencia.
Nos pregunta José Alberto Piris, ¿hasta qué fecha se puede presentar? Bueno, el tema, como dije, hay dos grupos. Los que salen en esta resolución, de la resolución 08, que es lo que le afecta a junta de saneamiento, junta de comisiones vecinales, sindicatos, asociación de empleados, cooperadora escolar y comisiones de productores agrícolas, es hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea, 31 de diciembre del 2022 tenemos tiempo, o si no, a partir del 1 o del 2 de enero ya estaríamos en infracción. Ahora, los otros que no mencioné acá, que son obligatorios luego hasta el 31, sí o sí, luego, una vez que se constituye, tienen 45 días para hacer. Y el 31 de julio de este año tuvieron que hacer su actualización correspondiente. Excelente, entonces José Alberto ya está respondida tu preguntita. Nos pregunta Violeta Vera Civils, ¿los que están sin movimiento o suspendidos igual deben hacer la presentación? Muy buena consulta, la licenciada, porque siempre es una pregunta recurrente. Como vuelvo a repetir, esto no es un proceso contable, no es un proceso fiscal, o sea, no tiene nada que ver con el RUC, con la contabilidad, si tiene movimiento, si no tiene movimiento, si está suspendido. Si vos estás aún, o sea, si tenés aún el reconocimiento y no fue, ¿cómo se le llama?, disuelto tu asociación, o tu entidad sin fines de lucro, o tu sociedad, igual tenés que realizar este proceso, porque es un proceso administrativo, en nuestro caso, societario. Así que igual, si vos estás sin movimiento 5 años, algunos sí tienen sus comisiones 5 años sin movimiento, porque los vecinos se pelearon todo y dejaron a alguien a cargo para que presente sin movimiento siempre su impuesto para no pagar la multa, era para ver si en algún momento se juntan de nuevo y ven qué hacer. Pero igual, eso se tiene que hacer, ese proceso. Excelente, aquí nos preguntan también cómo uno puede saber si tiene multa en la abogacía. Bueno, sobre este tema es algo muy interesante, porque hasta el momento yo no he visto aún que apliquen multa por este tema de comunicación de estructura jurídica y beneficiarios finales. Porque como esto es un proceso automático, ¿qué significa el proceso automático? Tenés tu usuario, entras en la pestaña correcta, completas todo, automáticamente te dan tu constancia con sello. O sea, el sistema te da automático. Entonces, no es que otra persona está controlando si hiciste bien, si hiciste mal o si lo hiciste en fecha. En algún momento a alguien de abogacía se le va a ocurrir la brillante idea de controlar, esperemos que nunca hagan, ¿verdad? Van a controlar, mira, este no hizo a tiempo. Y automáticamente en el correo declarado le van a enviar, vos, sociedad o entidad sin fin de lucro, con RUC tanto, 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 tenés una multa de tantos jornales por este motivo. Ahí recién. Como si pasa con la SA y SRL. A ellos sí les viene la multa cuando comunican tarde una venta de acciones o inscriben tarde en abogacía. Y automáticamente les viene un correo avisándoles, señores, entidad o con RUC tanto, tienen una multa de tantos jornales que pueden pagar solamente el 50% por haber comunicado tarde. Ahora, si no recibí el correo e igual vos demasiado querés saber si vos estás bien o mal, la única manera es llamar a abogacía, que nunca contestan, dicho sea de paso, o irte personalmente, licenciado, porque por sistema no se puede. Excelente, muchísimas gracias. Aquí leo un poquitito un comentario también del licenciado Francisco. Él mismo nos dice, muy importante las aclaraciones para los que no somos contadores, pero tenemos los servicios profesionales contratados. A veces no conocemos nuestros deberes ante el fisco. Los contadores son los encargados de orientar a los contribuyentes porque a veces no nos ocupamos de conocer justamente nuestros deberes tributarios. Él nos comenta que nos está viendo desde San Juan de Pomuceno, cariño, entonces también a San Juan, qué lindo. Y nos pregunta respecto a una comisión vecinal, por ejemplo, que podrías orientarle un poquitito acá, licenciado.
Sí, bueno, la comisión vecinal, como dije, los documentos que necesitan sería su acta de reconocimiento y el acta de la municipalidad, porque sí o sí se pide la municipalidad el reconocimiento. Ahora, ¿quiénes pueden ser beneficiarios final? No son los vecinos, ¿verdad? Tiene que ser la comisión directiva, principalmente el presidente o el que tiene mando. Realmente puede ser dos o tres personas, el presidente, el vice, el tesorero, ¿verdad? Depende cómo está constituido tu comisión directiva. Ellos sí pueden ser beneficiarios finales porque ellos tienen la potestad de disponer de los activos de la entidad, ¿verdad? Vamos a suponer que una comisión vecinal tendría que tener algo, ¿verdad? Generalmente las comisiones vecinales casi no tienen nada porque sabemos bien para qué se constituyen. Pero si por ahí tienen, vamos a suponer, un auto, plata en el banco, qué sé yo. Entonces, el que dispone de eso generalmente es el presidente u otro miembro del órgano. Excelente, muchísimas gracias, licenciado. Entonces, Francisco también ya está respondida a tu consultita. Gloria Lescano nos pregunta, ¿cuál es el proceso de crear el usuario? Y aprovecho también ya hacerte la preguntita a Verónica González, ¿a nombre de quién es recomendable crear el usuario? Entonces, son dos preguntitas. ¿Cuál es el proceso para crear el usuario? Y también, Sí. ¿a nombre de quién es recomendable crear ese usuario? Bueno, como había explicado en el principio de la transmisión, licenciada, bueno, la persona física lo que va a poder crear, ¿verdad? No la entidad. Bueno, ese es punto uno. El proceso es entrar en Google, poner Abogacía del Tesoro, te va a dirigir a su página y vas a tener dos opciones. Uno te va a decir sugerencia y otro te va a decir inscripción para realizar trámites. Vas a entrar en inscripción para realizar trámites, te va a pedir tus datos, nombre, dirección, teléfono, correo y te va a pedir anexar en PDF tu cédula de identidad a ambos lados, como corresponde, ¿verdad? Vas a enviar eso y automáticamente en tu correo te van a decir, usted se ha inscrito como usuaria para tener contraseña de Abogacía del Tesoro y después de un día o dos te envían la contraseña ya para que vos crees tu propia contraseña. No es que te envían, es como la hacen. Te envían, vos creas y automáticamente ya tenés. Así nomás, en un día o dos días ya tenés. Ahora, ¿a nombre de quién? Eso es muy difícil de determinar porque vamos a suponer que sea a nombre del presidente. Ok, creamos el nombre del presidente y el presidente se cambia. No quiere saber más nada de la asociación, se va y con él se van todo el historial. Y por eso lo recomendable es con alguien de confianza que maneje el tema, ¿verdad? O con su asesor. Yo, por ejemplo, tengo el mío. Yo estoy haciendo a infinidad de asociaciones, sociedades y entidades sin fines de lucro. Ahora, yo cuando hago una comunicación directamente imprimo la constancia y le envío ya a la persona para que él guarde esa constancia por cualquier cosa, porque no sabemos qué pueda pasar más adelante. Ahora, siempre va a depender eso de la sociedad, pero tiene que ser de alguien con confianza y que maneje el tema. ¿Qué puede hacer el presidente? Tranquilamente puede ser. ¿La secretaria? Tranquilamente. Ahora, como dije, si por ahí la secretaria se va o el presidente se va, todo se va con él. Así que siempre es recomendable una persona que siempre esté tipo al pendiente y que maneje la cuestión. Excelente. Y hablando un poquitito justamente nos preguntan también acá Adriana Romero, ¿en qué página se solicita el usuario y la contraseña? Y otra colega pregunta, en caso de pérdida de contraseña, ¿cómo se recupera también? Bueno, y como dije, licenciada, tiene que poner nomás ahí en buscar Google, Abogacía del Tesoro. Automáticamente le va a redirigir ahí en la página de Abogacía, no de Hacienda, de Abogacía. Y ahí va a entrar y, como dije, recién el proceso, tiene que hacer ese proceso. Ahora, si se pierde, es como la C también. Vos tenés que poner nomás, me olvidé contraseña. Es como la C. Y al vos decir me olvidé contraseña, vos ponés el correo al cual vos una vez te inscribiste. Ahora, tenés que acordarte de ese correo. ¿Cómo lo haces? Si no te acordás de ese correo, ahí ya va a ser más difícil. Tenés que ir en mesa de entrada y solicitar ya. Si te acordás del correo, colocar el correo y automáticamente te envían de nuevo a tu correo para crear otra vez o recuperar tu contraseña.
Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Aquí nos pregunta Viviana Martínez Vargas, para las ACES, Asociaciones de Cooperaciones Escolares, ¿cuáles documentos son necesarios? Bueno, ellos generalmente creo que tienen también su estatuto y también tienen el reconocimiento del MEP. Entonces los dos van a tener que alzar, porque pide dos documentos. Los que no tengan reconocimiento especial de alguna entidad, entonces su estatuto o su acta de reconocimiento alzan dos veces, porque te piden dos en dos partes. Ahora, los que tienen algún reconocimiento especial, como las ACES, también tenemos el tema, como dije, de las fundaciones, de las iglesias, por ejemplo, la iglesia o de las cooperativas. Entonces, su estatuto más el reconocimiento. Algunos dicen, la cédula de identidad de los socios y beneficiarios finales se alza. No, eso no se alza. Ahora, sí se necesita la cédula y eso para confirmar los datos para llenar la planilla. Excelente, licenciado. Bueno, y antes de ir concluyendo, en honor al tiempo, ya es una hora que estamos aquí, ¿verdad? Pasó tan rápido porque cuando da gusto y te interesa tanto, parece que el tiempo luego, ¿verdad? Vuela, como se dice comúnmente. Quiero hacerte todavía una preguntita, si puedes, licenciado, que aquí la audiencia nos está solicitando. ¿Tenés todavía un tiempito? Sí, Sí, bueno, sí. excelente. Dice acá, Gloria Lescano, ¿posee alguna responsabilidad la persona que efectúe las comunicaciones? Y sí, es una responsabilidad muy grande, licenciada, porque cuando vos vas a realizar este proceso, si vamos a lo legal, vamos a poner a lo legal, vos estás hablando en nombre de esa asociación o de esa empresa. Entonces, si vamos a hacerlo bien, tendríamos que primero tener un contrato, ¿verdad?, con esa asociación en donde la asociación nos autoriza a realizar este proceso. Primer punto. Y una vez que nosotros comunicamos eso, la asociación nos tiene que dar su visto bueno de lo que todo lo que nosotros enviamos está de acuerdo a lo que ellos nos dijeron. O sea, los miembros de la organización. Con eso, cualquier discrepancia que salte con abogacía no va a ser nuestra responsabilidad. Pero si nosotros no tenemos ni el contrato y enviamos nomás, la sociedad puede venir a decir, mira, este sacó mis datos e hizo esta comunicación sin mi permiso y hizo adulteración de los datos. Le voy a demandar. Tranquilamente la sociedad o entidad sin fines de lucro le puede demandar a esa persona que realizó esa comunicación si por ahí abogacía le dice, mira, ustedes me hicieron mal esto, me están mintiendo acá. Entonces, la sociedad cambió ya de presidente, cambió ya de tesorero, ya no sabía nada de mi existencia y me dice, mira, yo no te conozco, no sé quién sos, vos hiciste algo mal, hacerte responsable. Y como vos no tenés ningún documento que te respalda, entonces vas a tener que hacerte cargo ante Abogacía del Tesoro, si es que por ahí Abogacía del Tesoro quiere sancionar en alguna manera, porque va a querer sancionar a la entidad sin fines de lucro, y la entidad sin fines de lucro te va a querer enviar esa sanción a vos. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Entonces, también Adri ya está respondiendo a tu preguntita. Aquí José Burgos nos consulta, ¿dónde podemos ver los requisitos de documentación a tener en cuenta para la comunicación? Ejemplo, comité de productores y junta de saneamientos. Bueno, como dije, cuando entren en el sistema, al entrar en el sistema, luego ya van a encontrar cómo es, qué es lo que pide por cada, vamos a suponer, por cada sociedad, ¿verdad? Cuando es por primera vez, te pide el estatuto. Voy a buscar algo, licenciada. Sí, Ahí claro que tengo sí. acá. Sí. Porque el sistema luego te dice al entrar qué es lo que exige. Acá dice documento o acta de su existencia o creación o constituciones. Eso es lo primero que te pide. Documento de acta existencia o comunicación de constitución. Obviamente uno sabe qué es o qué documento fue el que dio vida a tu sociedad, a tu asociación, qué sé yo. Uno sabe.
Si es como dijo, comité, ¿qué es lo que dio vida a tu comité? Tu acta de reconocimiento, no hay otro. Es tu junta de saneamiento, ¿qué le dio vida a tu junta de saneamiento? Ok, el estatuto. Después dice también estatuto o reglamento, facultades básicas de regulación. Eso ya es, por ejemplo, el reconocimiento de la municipalidad, reconocimiento de la, del MEC, reconocimiento del INCOP, si es para cooperativa. Y por último pide acta de asamblea en donde se eligen a autoridades, si es que se creó también por asamblea. Entonces, al entrar en el sistema, te dice o te menciona qué clase de documento tenés que alzar. Y uno mismo debe decirle, mira, mi sociedad o mi asociación se creó gracias a este documento. A veces, algunos ya no tienen más su acta de constitución, se les perdió, licenciado. Hay que rebuscar esa copia a veces. Ya, perfecto, licenciado, comprendo. Y acá nos pregunta Anto Elizabeth Cabaña Valbuena, una SRL nueva, ¿qué tiempo tiene para la inscripción en la abogacía? 45 días una vez que sale de registros públicos, licenciada. Hábiles, 45 días. Primero tiene que ir volando a tener RUC. Eso es lo primero. Tiene que sacar tu RUC y volando a hacer esto. Porque aparte de inscribirse, tiene que hacer esta comunicación de estructura jurídica y beneficiario final. He visto algunos comentarios también diciendo que estos entes tienen que tener RUC. Obviamente, las comisiones, juntas de saneamiento, productores agrícolas, sí o sí, tienen que ya tener RUC, licenciado. Hoy ya, si no tenés RUC, prácticamente ya no podés trabajar. Sí, justamente preguntaba, mira, si sí o sí tenía que tener RUC. Y acá dice Doris Peña, de la comisión vecinal, si alzaste mal, ¿se puede rectificar? Nos pregunta. Bueno, si alzaste mal, lo que hay es actualización, rectificación. ¿Qué tal? Disculpanos, un pequeño inconveniente aquí, pero ya nos estamos restableciendo nuevamente. Así que, por favor, si estás por ahí, saludar un poquitito a ver si ya estás nuevamente en línea. Son cosas que suelen pasar en los vivos, ¿verdad? Entonces, es totalmente comprensible y pedimos también las disculpas correspondientes entonces aquí a nuestra querida audiencia. A ver un poquitito si el licenciado también ya está nuevamente en línea. A ver si me avisan entonces cuándo podemos seguir. Me gustaría entonces aprovechar para justamente recalcarle entonces nuevamente la invitación que tenemos para el miércoles 5. Vamos a estar hablando con la licenciada Vivi Sanabria en vivo en el centro de entrenamiento de StarSoft en tu sistema contable, en tu sistema StarSoft. Vamos a hablar sobre la RG90 con la contadora pública Viviana Sanabria. Este miércoles 5 de octubre a las 14 horas va a ser presencial. Volvemos a encontrarnos nuevamente. Qué lindo, qué gusto que podamos compartir entonces todos juntos aquí en el Centro de Entrenamiento StarSoft, en el edificio del productor, piso 12, Independencia Nacional 811. Recuerden que tienen que inscribirse, por favor, a starsoft.com.pi/cursos, porque son cupos limitados. Entonces, vayan inscribiéndose. Aquí estamos nuevamente tratando de conectarnos con el licenciado. Gracias a la querida audiencia que se mantuvo allí también, expectante, aguardando. Y gracias por la comprensión también. Estamos nuevamente reconectándonos para poder dar entonces las últimas respuestas a las consultas que están todavía pendientes aquí con el licenciado. Hola, licenciado, ahí parece que te estamos escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. Qué gusto, ahí sí, nuevamente, ahí sí. Bueno, muchas gracias y disculpen, por favor, también. Pedimos acá disculpas, licenciado, también acá ya estamos
conectadísimos nuevamente, y la querida audiencia también, muchas gracias por estar allí. Nos estaba diciendo, licenciado, esa última partecita no se escuchó muy bien, si querés repetir nuevamente, por favor. Sí, era sobre qué documentos, ¿verdad? O sea, estábamos hablando también, a ver un poquitito, creo que había una preguntita, ¿verdad? Sobre el tema del RUC, si todos tenían que tener RUC, ¿verdad? No recuerdo muy bien la última preguntita, ¿sí? Todos tienen que tener RUC, obviamente, esta entidad, y creo que la consulta era de la SRL, ¿cuánto tiempo tenía, ¿verdad? Tenía para presentar, 40, ¿verdad? Sí. Y sí, ahora que 45 días. Sí. 45 días hábiles tiene, una vez que sale de registro. Excelente. Obviamente, tiene que primero tener RUC. Eso es obviamente lo principal. Así mismo. Acá también dice justamente en la parte de las EAS, nos pregunta si también debe realizar, ¿verdad? Claro, eso es una consulta muy interesante. Las EAS también tienen que realizar, pero por suerte las EAS realizan por el sistema SUACE, que ellos tienen su propio sistema, no es por abogacía del tesoro, pero también realizan. Ellos al inscribirse ya tienen todo, y después las actualizaciones ya todo lo hace por el sistema SUACE del usuario con el cual se creó, no por abogacía del tesoro. Perfecto. Acá nos pregunta también Lisa Riquelme, ¿qué hacer si la comisión no está inscrita en ABT? Dice, abogacía del tesoro, imagino. Bueno, como dije en un principio, no es necesario que esté inscrita en Abogacía del Tesoro para realizar la comunicación. Solamente hay que tener RUC y tener los papeles, que es la constitución, o sea, el acta de constitución y el reconocimiento de la municipalidad, licenciada. Excelente. Adri Fariña nos dice, las asociaciones con capacidad restringida deben ser inscritas en Abogacía del Tesoro o con la comunicación de estructura jurídica y beneficiario final ya se cumple. Ya se cumple con eso, licenciada. Ya se cumple el trámite de la ley. Ahora, como dije, si van a recibir algún beneficio del Estado más adelante, de la municipalidad, de la gobernación, ellos sí le van a exigir inscribirse. Pero eso ya es otro trámite. No hay multa ahí. Pueden hacerlo cuando ellos le obliguen nomás. Pero acá lo que hay que cumplir es el tema de la estructura y beneficiario final. Excelente, licenciado. Y vamos a la última preguntita. La verdad me encantaría poder realizarte todas las consultas, pero creo que no te vamos a dejar más si es que seguimos preguntándote. Me encantaría y ya te comprometo a una próxima charla nuevamente, porque veo que realmente la gente está con muchas ganas de aprender, de saber, y están súper contentas, te están elogiando, están agradeciendo. Así que bueno, ojalá que pronto podamos tenerte nuevamente. Vamos a estas últimas dos preguntitas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Gloria Lescano nos dice, las organizaciones que poseen estatutos siguen su existencia, renuevan sus comisiones y nunca sacaron su RUC. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, ahí vamos a tener un problema con Hacienda principalmente, porque hay que ver en qué año se habrá constituido, porque Hacienda te toma del año de la constitución. Si vos te constituiste en el 2010, en el RUC te van a sacar en el 2010, a no ser que crees uno nuevo. Ahí con Hacienda el problema. Acá con Abogacía del Tesoro, si vos no estás dentro de esos 7 u 8 que es ahora, vos tuviste que hacer la inscripción en el 2020 ya, de Abogacía del Tesoro. Si lo haces ahora, obviamente ya no cumplís con el plazo y estás sujeta a las sanciones administrativas y pecuniarias que te pueden dar. Excelente. Ahora, si sos un comité o una comisión vecinal, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre del 2022. Excelente, profe. Justamente Neusa Lima Franco nos pregunta, ¿cómo se inscribe en abogacía en las comisiones vecinales, a las comisiones vecinales, si no tienen constitución? Y no, y como dije, la inscripción solamente cuando te soliciten como es alguna municipalidad, eso. Comunicación vos vas a hacer igual porque vos tenés tu acta de constitución, no es el estatuto, tu acta constitutivo y tu reconocimiento a la municipalidad. Con eso se hace la comunicación. La inscripción, si en alguna vez te piden, eso tenés que ver en la gobernación cuando es el interior del país. En la gobernación de cada departamento se hace la inscripción, porque es totalmente otra cuestión.
Excelente, profe. Mira, no sabes la cantidad de preguntas que quedan pendientes. Me hubiera encantado poder revisártelas todas, ¿verdad? Pero contanos un poquitito dónde pueden comunicarse. Primero que están diciendo, acertadísimos tus comentarios, profe. Qué bueno está, qué linda la charla, excelente el profe. Así que contanos un poquitito, profe Ariel, dónde la querida audiencia puede comunicarse contigo. Tengo entendido que vos también tenés, ¿verdad? Justamente tu instituto de capacitación para que aquí los colegas Sí. vayan a capacitarse, que aprendan más. Contanos un poquitito y sobre todo tu experiencia también con el uso del sistema, que también vos estás implementando el sistema Star Search. Entonces contanos dónde te pueden encontrar, a qué número, qué cursos pueden aprovechar para realizar ahora contigo, si puedes comentarnos un poquitito. Bueno, ya que voy a aprovechar entonces la oportunidad, licenciada, yo, como dije, soy uno de los socios de SEDA Asociados, que hacemos siempre las capacitaciones. Mi número, para el que quiera anotar, es el 084-83-1598. Si quieren alguna capacitación personalizada o por algún grupo, por ahí necesitan capacitarse más en la empresa, en su consultora, a las órdenes. Y también tenemos capacitaciones. De hecho, que esta misma capacitación estamos pensando hacer, pero ya práctico, con uso del sistema, de cómo ir llenando parte por parte, porque eso sí lleva más tiempo. Por cada entidad, tenemos que entrar en el sistema, cargar, ver la constancia. Vamos a tener desde octubre 2 días a elegir, así que en mi perfil pueden ir viendo. Voy a lanzar la propaganda y un placer como siempre. Me gusta que la gente quiera aprender, que tenga sus dudas, su consulta y siempre a las órdenes, licenciado. Excelente, muchísimas gracias. Y contanos un poquitito, vos también utilizás sistemas de StarSoft, ¿verdad, profe? Claro, estoy utilizando ahora mismo el sistema Esper, ¿verdad? Con mi RG90, por suerte, me ayuda súper bien, dicho sea de paso, porque hasta ahora, hasta el momento, me brinda todo lo que es necesario para mí. Porque hoy en día, creo que todos los contadores, lo que estamos viendo, o tenemos dolores de cabeza, es con la RG90. Porque tenemos que alzar, tenemos que importar, y hasta el momento me encanta. El sistema para esa cuestión cumple con todo. Al principio, nomás, cuando iba a hacer todo el cambio, costaba con el tema de las actualizaciones, porque la CES sacaba su actualización cada rato, pero hoy en día creo que es uno de los mejores sistemas para la carga de comprobante, balance. Para el balance sí que es genial, para los estados financieros, para los libros mayores, porque es muy práctico, no es muy técnico, o sea, vos encontrás todo lo que buscas sin tener mucha experiencia en el ámbito, porque a veces eso también cuesta mucho. Los que inician de recién, que cuando ven un sistema contable dicen, ¿de dónde empiezo? El famoso en organismo, hoy alguien Sí. pregunta, ¿qué es lo que tengo que tocar? ¿Dónde voy? Sí. Entonces el sistema contable es muy amigable, tanto de su presentación, no es que vos tenés que entrar en 20 partes para buscar algo, entonces por ese lado es muy productivo, licenciado. Es muy rápido, lo que siempre nosotros queremos, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos que sea rápido, útil, porque así también nosotros reducimos tiempo y costo. Así mismo, licenciado, qué gusto, qué bueno también que comparta entonces tu experiencia con nosotros para saber que realmente entonces es útil y agiliza bastante el trabajo del profesional contable. Me encanta y gracias por compartir tu experiencia. Bueno, profe, ¿qué te parece si ahora ya vamos al sorteo de este hermoso termo artesanal que nos acompañó aquí durante todo el programa, ¿sí? Vamos a ver quién es el flamante ganador de este termo, entonces aquí. Ya estamos haciendo el sorteo. Muy bien, tenemos aquí el nombre, Leticia Britos. Felicitaciones, te ganaste este hermoso termo. Te esperamos aquí en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, en las instalaciones de StarSoft, para que puedas pasar a retirar este hermoso premio que te ganaste. Muchísimas gracias nuevamente, profe Ariel. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias a la querida audiencia. Pido disculpas si no pudimos realizar todas las preguntas, pero para eso ya también tenemos todo el número del profe. Podemos llamarle, podemos pedirle, así como él dijo, capacitación allí en su instituto o que él venga también a las empresas a capacitar a un grupo de personas. Así que eso está genial, buenísimo. Y ojalá pronto, ¿verdad, profe? Podamos tenerte nuevamente aquí en Enfoque Tributario. Gracias, profe Ariel.
A las horas licenciadas, cuando sea, ahora que vamos ya a estar entrando en los meses de cierre, capaz en algún momento nos veamos otra vez sin problema. Qué gusto, muchas gracias, profe Ariel, gracias a toda la querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Gracias y hasta la próxima.